Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. En un ratito arrancamos con la clase. Vamos a esperar un minutito más y empezamos. Hola Luciano, buenas tardes. Todos los que están por ahí también. Ya estamos, ¿eh? Un ratito nada más. Bueno, somos 27, 503, vamos a arrancar, ¿eh? Así aprovechamos el tiempo. Bueno, hola Ana María, hola Rebeca, hola a todos. Bueno, clase de hoy, como sabrán, dinero. Dinero. Vamos a hablar un poquito de eso, de las dudas que les queden. Como siempre, hacen preguntas. Voy a compartir ahora la pizarrón que tengo por acá. Así garabateamos un poco si hace falta. Estoy doble, me voy. Uno se va, otro queda. Bueno, estimo que habrán visto el video donde explicamos algunas cosas relacionadas con el mercado de dinero, ¿sí? ¿Sí? Mercado de dinero. Hablamos genéricamente de ahí está, la goma de borrar no escribe. Dinero. Y entonces hablamos de las funciones del dinero, las características que debería tener algo que funcione bien como dinero. Y me pongo un cachito, así los puedo ver en otra pantalla algunas caras. Ahí está. Algo que funcione como dinero debe tener algunas características y debe cumplir cuatro funciones, ¿eh? Unidad de cuenta, depósito de valor, patrón de pagos diferidos y medio de cambio. O sea, cualquier cosa que cumpla esas cuatro funciones le podemos llamar dinero. Y hablamos de la demanda de dinero, por unos determinados motivos. Y hablamos de la oferta, y hablamos del Banco Central, y hablamos de sus funciones como regulador, ¿no es cierto? Así que, asumiendo que vieron el video y que por ahí tienen alguna duda, soy todo oídos, abierto a preguntas. Ustedes dirán. Abran el micrófono si quieren, preguntan. O en el chat, voy leyendo. Tengo acá otra ventanita abierta al costado, así que ustedes me dicen. No sé si vieron en el foro, había algunas preguntas también que las fuimos contestando. Juli Rodríguez dice: no me quedó claro cuándo sube la base monetaria. Bueno. Tenemos que hacer una explicación que tiene cuando aumenta. Sí, está bien, te entendí, te entendí. Porque no sube, se queda en el mismo lugar, pero aumenta, ¿eh? Bueno, mirá, para eso, para hablar de qué es la base monetaria, tenemos que hablar de algo que se llama balance del Banco Central. ¿Estamos de acuerdo? Recordarán y habrán visto que en el balance del Banco Central, como en todo balance, tenemos básicamente dos partes,
una que le llamamos activo y otra que le llamamos pasivo, que está del otro lado, que incluye, por supuesto, el patrimonio neto. Si alguno se acuerda algo de contabilidad, y si no se acuerda, no importa demasiado. ¿Qué es la base monetaria? Bueno, la base monetaria está acá. Es un pasivo del Banco Central. Básicamente, todos los billetes que tenemos en el bolsillo, en este momento, forman parte de la base monetaria. Es decir que la base monetaria es un pasivo que el Banco Central tiene a favor de todos aquellos que tenemos dinero en los bolsillos. Si vos tenés un billete que nosotros consideramos como activo, como un bien, ¿no? Eso no es otra cosa que una especie de pagaré, ¿eh? No tiene mucho más valor eso que un pagaré firmado por nuestro cuñado. Es decir, la diferencia es que una cosa es que te deba tu cuñado y otra es que tengas un cachito del pasivo del Banco Central. Como verán, el dinero que es todo en el bolsillo, lo mismo que tenemos en el banco, no es lo mismo, Rocío. Y ahora vamos a hacer una distinción. Rocío pregunta si el dinero que tenemos en el bolsillo es lo mismo que el dinero que tenemos en el banco. No, en el bolsillo en efectivo. Eso es lo que se llama circulante, ¿eh? Circulante. El circulante puede estar en poder del público, o sea, nosotros, o en poder de los bancos, es decir, en la caja de los bancos, en los cajeros automáticos, etc. ¿Sí? El circulante total está distribuido entre el público en efectivo, cash, viva, ¿eh? La mosca, money, y en los bancos. ¿Está bien? En los bancos, pero de los bancos, ¿sí? No la que yo tengo en los bancos. Ustedes saben, porque han leído por ahí, que describimos el proceso de creación de dinero bancario, por el cual, si alguien de nosotros que tenía... No voy a sacar uno de 1000 para no intimidar. Mirá, se tenía un billetito de estos, de 100 pesitos, de la taruca, va, lo deposita en el banco y deja de tener el banco, ya no lo tiene más. ¿Qué hace el banco con ese pesito? Es decir, mirá, yo vengo y le entrego mi pesito, ¿no? Y acá viene la mano del banquero que agarra, ¿no? Se lo lleva y automáticamente se lo presta a otro que pasaba por la calle. Estos 100 pesitos que yo deposité en el banco y que el banco agarró, los tengo, pero ya no los tengo en efectivo, los tengo depositados en una cuenta bancaria. Por lo tanto, ¿es dinero eso? Sí, es dinero. Pero también es dinero los 100 pesitos en efectivo que el banquero le prestó a otro señor que pasaba por ahí, ¿sí? Vino por arriba y se lo llevó. Y ahora hay 200 pesos en la economía, los que yo tengo depositados en el banco y los 100 que tiene en efectivo el señor que presta. Los bancos crean dinero por este circuito de tomar depósitos, captar depósitos y prestar. En esa creación de dinero bancario, los bancos no pueden prestar todo lo que reciben, tienen que reservar una parte que se llama reservas, ¿eh? En función de una tasa mínima que el Banco Central le pone, que se llama encaje. ¿Está bien? ¿Está? Entonces, de los depósitos de los particulares en los bancos, depósitos de particulares en bancos, ese importe que nosotros fuimos y depositamos, ¿no es cierto?, en el banco, que el banco agarró así y se lo llevó, multiplicado por la tasa de encaje, ¿sí?, es lo que se llama reservas de los bancos, ¿sí?, que no pueden prestar. Eso no se puede prestar. Bueno, ayer nos enteramos que sí se va a poder prestar, se lo van a poder prestar al gobierno. Es un dato, ¿no? En cualquier sistema que se preside tal, esta parte que no se puede prestar, las reservas, tiene que quedar, digamos, al margen de los préstamos para garantizar los depósitos, porque si no... Yo cuando voy al banco y le digo, ¿dónde está mi depósito? El banco no tiene estos 100 pesitos para devolver, porque se los había llevado aquel señor, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, bueno, no está. Como no todos vamos a ir al banco al mismo tiempo a buscar nuestros depósitos, que han hecho que el dinero, la cantidad de dinero crezca por el proceso de creación de dinero bancaria,
no vamos a ir todos juntos a buscarlo, con eso que se reserva debería alcanzar para devolver. Y si no alcanza para devolver, bueno, le pedirá prestado a los bancos, al Banco Central, que emitirá y se lo prestará para después devolver. ¿Está bien? Entonces, estas reservas se mantienen de dos maneras. Una parte en efectivo y otra parte se le deposita al Banco Central. Esos depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central son esto que ven acá. Depósito de entidades financieras o bancos, ¿no? Junto con el circulante, esos depósitos forman lo que se llama base monetaria. Flor, eso sería el encaje, exactamente. Encaje se le llama a la tasa, tasa de encaje, y a las reservas, encaje, reservas o encaje. ¿Por qué se llama encaje? Porque es la parte de los depósitos que queda en caja, que no se puede prestar. Para verificar por parte del Banco Central que esas reservas efectivamente estén constituidas, como les decía, una parte de ese encaje tiene que ir a parar como un depósito al Banco Central, con garantía de que se cumplieron las reservas. Entonces, vos fijate, no sé quién me había preguntado qué era el tema base. Fíjate, ¿qué es la base monetaria? Bueno, la base monetaria es todo el dinero que el Banco Central emitió en algún momento, ¿eh? Que es un pasivo para el Banco Central, que salió a la calle de alguna manera. ¿Y dónde está ese dinero? Bueno, ese dinero en efectivo está en tres lugares posibles. Uno, en el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, ¿eh? Circulante por orden público. Dos, en las cajas de los bancos, ¿eh? Lo que tiene el cajero en el cajón ahí, o está en el cajero automático. ¿Ese dinero es de propiedad de los bancos? Una parte tal vez sí, pero una parte tal vez no, y provenga de los depósitos. ¿Se entiende, no, lo que digo? ¿Sí? O sea, que parte de ese dinero que está en los bancos dando vueltas es nuestro también. Es nuestro y forma parte de los depósitos, pero no es circulante. ¿Está? ¿Está bien? Pero es dinero emitido. Y tercero, una parte del encaje que está depositado en el Banco Central como garantía del cumplimiento de los encajes. Entonces, de alguna manera, la base monetaria es el total de dinero que en algún momento emitió el Banco Central y que está en la calle. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos bien, ¿no? Ahora, hay otra parte del dinero emitido que no está circulando, pero se emitió, sí, pero circula, no. ¿Por qué no? Porque están las famosas LELIC. ¿Qué son las LELIC? Son una especie de bono que el Banco Central le vende a los bancos comerciales para absorber exceso de dinero. ¿Está bien? ¿Cuánto es la base monetaria? 2 billones y pico. Billones y pico. ¿Sí? 2. ¿Cuánto es lo que hay en LELIC? 3.600.000, más o menos. ¿Eh? O sea que hay una vez y media la base monetaria que el Banco Central debe. ¿Y qué pasaría si esto? Tendría que emitir 3,6 billones, multiplicar la base monetaria por una vez y media. O sea que la base monetaria de 2 billones pasaría a ser 5,6. ¿Bueno? Consecuencia, no sabemos. Explosiva. Bueno, ¿por qué estos 3,6 billones tuvo que absorber? Bueno, primero por el exceso de emisión de base durante los últimos 14 años. Todos los años. ¿Quién gobierna? No importa. Todos los años, emisión monetaria. ¿Por qué? Para cubrir el déficit fiscal. Fácil. Ahora, la base monetaria es dinero, son pesos. Los pesos no generan interés. No. Pero las LELIC, sí, porque si no tuvieran interés, ¿qué banco pondría el dinero que capta al público y que le tiene que pagar el LELIC? Si el banco te paga a vos 30 y poco % y gana 38% con la LELIC. O sea, la diferencia está ganancia de los bancos. Si no pagara un interés, ¿quién pondría dinero en la LELIC? Bueno, ¿y cuánto cuesta mantener estos 3.6 billones de LELIC cada mes? Aproximadamente 100.000 millones de pesos. ¿Y qué hay que hacer? Y emitir para pagar esos intereses. ¿Pero esa emisión va a la calle? No, la volvemos a absorber. Con lo cual las LELIC crecen y crecen y crecen y crecen y crecen y crecen. ¿Está bien? ¿Y cómo podemos solucionar eso?
son respuestas que no tengo y si tengo no les van a gustar, así que mejor no se las doy. Ahí tenés, pasivo monetario del Banco Central, la base, pasivo no monetario del Banco Central, las LELIC. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es todo deuda que tiene el Banco Central. ¿Y el lado del activo qué hay? ¿Hay algo? Sí, hay algo. Sector externo neto, también conocido como las reservas del Banco Central. ¿Cuánto es eso? Y hoy más o menos 41 mil millones de dólares. ¿Está bien eso o es medio mentiroso? Y es medio mentiroso porque de ahí tenés que descontar. Así como hay encajes depositados en el Banco Central por las cuentas en pesos, también hay encaje depositado por las cuentas en dólares. O sea que parte de los dólares que vos tenés en el banco, la gran mayoría, están en el Banco Central, contándose acá en este sector externo. Pero esos dólares no son del banco. Bueno, no, porque está el activo y está el pasivo por acá en otra cuenta, ¿no? Depósitos en dólares. Cuando miren el balance, descuenten eso para saber cuánto hay. ¿Y qué más hay acá? Bueno, hay un swap con China de unos 10.000 palos más. ¿Qué esos son dólares? Y técnicamente ni. Pero bueno, se cuentan ahí. ¿Qué más hay ahí? Bueno, hay algo de oro. Hay algo de... la mayoría no es efectivo cash, sino que son dólares que están depositados en la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, etc. Bueno, pero algo ahí hay, respaldando de alguna manera un poco esta emisión que hay acá. ¿Qué más hay? Hay sector público neto, borramos. Sector público neto, es decir, préstamos que el Banco Central le hizo al gobierno, bajo dos formas. Títulos públicos, un montón de plata en títulos públicos. Número dos, adelantos transitorios del Tesoro, que le puede prestar cuando el Tesoro está corto. O sea, siempre. O sea, una cosa que ustedes tienen que entender es que hay dos cajas diferentes. Una es el Tesoro. En el Tesoro entran los impuestos, sale el gasto público. Y si no alcanza, toma deuda y financia el gasto público. Y si aún así no alcanza, bueno, la emisión del Banco Central, que es la otra caja, que le presta. Entonces, le presta al sector público. Dos cajas diferentes, no confundir. Las reservas del Banco Central no son del gobierno. Vieron que a veces cuando las reservas empiezan a subir, los gobiernos se agrandan. Dicen, porque ahora tenemos 50 mil millones de dólares de reserva. Ningún tenemos. Las reservas esas son de nosotros, que tenemos, tristemente, los pesos en el bolsillo. ¿Está bien, no? ¿Se entiende? Bueno, ¿y qué más hay acá? Bueno, sector financiero neto. Si le hubiera hecho préstamos el Banco Central a los bancos comerciales, ¿no? Préstamos a bancos. Poco en Argentina, casi nada. Casi nada. Entonces, me había preguntado alguien de ustedes, que vamos a ver cómo se llamaba. Tengo la otra computadora en chat. Me habías preguntado, Juli, ¿qué pasaba cuando aumentaba la base monetaria? Bueno, entonces hay que mirar, cuando vos ves esto, preguntas esto, ¿cuáles son los factores que hacen aumentar o disminuir la base monetaria? La base monetaria va a aumentar por múltiples causas. Puede aumentar en azul. Puede aumentar si el Banco Central emite dinero para comprar dólares. ¿Cómo es esto? Bueno, todos los exportadores argentinos tienen la obligación de los dólares que reciben por las exportaciones que hacen, liquidarlos en el mercado único libre de cambios, vendiéndolos al bonito precio de 93 mangos, más o menos. El valor comprador mayorista de valor de divisa. Esto es así, sea usted un exportador de carne, o sea usted un exportador de soja, o sea usted un trabajador freelance que hace diseño para el exterior. También tengo la obligación también tiene la obligación. Que no sean ingresar los dólares al país como su país manda. Bueno, entonces el Banco Central emite pesos para comprar dólares. ¿Está correcto? Si en algún momento el Banco Central vendiera dólares menos, pues entonces recibiría a cambio de esos dólares, entregaría dólares, no tengo para mostrarles, y recibiría pesos, con lo cual al recibir esos pesos del Banco Central, estos pesos están desapareciendo. ¿Está? No existen más.
no existen más, no es que los rompió. Están, pero no están en circulación. Como no están en circulación, salieron de la base monetaria, es como desemitirlos. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa puede pasar? Puede pasar que el Banco Central le preste dinero al sector público. Recuerden que le dije la caja del tesoro, entraban los impuestos, salía el gasto público. Y si no alcanzaba para cubrir el gasto, bueno, toma deuda o pide prestado al Banco Central. Si el Banco Central le presta dinero al sector público, entonces la base monetaria aumenta. Si hubiera un extrañísimo caso en el cual el gobierno devolviera algo de lo que le debe al Banco Central, entonces se achicaría el crédito que el Banco Central tiene con el gobierno y se reduciría la base monetaria. Mariana, me decís si puedo repetir. Te tengo que preguntar qué cosa. No me quedó claro cuando, digamos, cuando usted habló de los factores que aumentan las bases. La base monetaria. La base monetaria, perdón. Bueno, te cuento. Todo lo que pasa de un lado del balance, acá, tiene repercusión en el otro lado. Es como si vos me decís, bueno, a ver, yo tengo un dinero y con ese dinero voy a comprar un auto. ¿Qué pasó? Cambiaste dinero por auto. ¿Bien? Ahora, vos me decís, no tengo dinero, pero lo voy a comprar igual. ¿Cómo vas a hacer? Voy a tomar un préstamo. Entonces, aumenta tu activo porque tenés el auto y aumenta tu pasivo porque tenés una deuda. ¿Está bien? Claro. ¿Sí? Van juntas las cosas. Con el Banco Central pasa lo mismo. Si el Banco Central compra dólares en el mercado, algo tiene que entregar a cambio de los dólares que recibe, ¿sí o no? Sí. ¿Qué entrega? Pesos. Pesos. ¿Y esos pesos dónde los tiene? Los emite. Para el Banco Central esos pesos son una deuda, no son como para nosotros, ¿me entendés? El Banco Central comprando dólares y emitiendo y entregando pesos a cambio es como si vos le compraras a tu cuñado 100 dólares y le firmaras un pagaré. ¿Me entendés? Tu cuñado dice, tengo 100 dólares para vender. Bueno, ¿cuánto me los cobras? Ponle que tu cuñado duerme la siesta y entonces te dice, no, al valor oficial, 100 pesos. Bueno, listo. Entonces vos le haces un pagaré que dice, pagaré a mi cuñado la suma de ¿cuánto? 100. ¿100 qué? 100 pesos. 100, con 100 pesos le compras un dólar, ¿no? Pero tu cuñado te vendió 100 dólares. Le agregamos dos ceritos más. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Entonces vos le haces un pagaré por 10 mil pesos. ¿Está bien? ¿Está bien? Vos te quedás con los 10 mil pesos y tu cuñado se va contento con el pagaré. Perdón. Vos te quedás con los 100 dólares y tu cuñado se va contento con el pagaré de 10 mil pesos. ¿Está bien? Bueno, el Banco Central hace lo mismo. En vez de firmar los pagarés, nos entrega un papelito que dice pesos. ¿Está bien? ¿Me seguiste? Sí, 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 sí. Bueno, vos, así como vos aumentaste tu cantidad de dólares en 100 y tenés una deuda con tu cuñado de 10 mil pesos porque le firmaste un pagaré, el Banco Central es lo mismo. Aumenta la cantidad de dólares cuando nos los compra nosotros y emite deuda para él, que son pesos, que para nosotros son un activo, como es el pagar un activo para tu cuñado. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno. Gracias, doctor. Lo mismo, por favor. Lo mismo con los dólares que con los préstamos al gobierno que con los préstamos a los bancos comerciales. Siempre igual. Cada vez que el Banco Central entrega pesos a cualquiera de estos tres para comprar dólares al gobierno o a los bancos, aumenta su pasivo, aumenta la base monetaria. ¿Está bien? Y cada vez que rescata pesos porque vende dólares, cobra deuda del tesoro o cobra deuda de los bancos, baja la base monetaria. ¿Está? Esas son las causas que hacen aumentar o disminuir la base monetaria, que después, por supuesto, impacta en la oferta de dinero, porque más base, ustedes saben, termina siendo más oferta. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, ¿dudas de esto? Pregunten, ¿eh? El momento es ahora, el momento de entenderlo con esta explicación contundente y clara, ¿no? Perfecto, dice Rebeca. Sí, muy bien. ¿Qué más?
Pregúntenme. Yo mi pregunta, bueno, más que nada, no sé si es sobre esta clase, perdón que interrumpa, ¿no? Pero no, dale, dale. El CED me inscribió tarde y sí. Los dos prácticos primeros me quedaron sin hacer. Sí, eso, bueno, eso no te lo puedo resolver. Igual podés llegar con los que falten, ¿no? Hay que llegar a 35 puntos. Cualquier cosa Sí. después, creo que te contesté. ¿Puede ser por privado o no te contesté? ¿Me No, escribiste no, por el no. campus? Bueno, Me de hizo una cuando. respuesta, pero no me quedó concreto, porque ahora, por ejemplo, me saqué muy poca nota en el anterior, uno lo Sí. desaprobé, Bueno, vamos a porque estar digamos complicado. Seguí remando. Cuando lleguemos al el final, mismo vemos. día que inicié las clases, justo había un práctico, y me saqué un 3, obviamente, porque no Claro. había visto ni videos, Bueno. nada, no tenía Bueno. acceso. Sí, el tema es que arrancaste muy tarde, es el punto. Te perdiste media materia. Por eso yo creo que te contesté. Hay que ver si llegás con el esfuerzo o no conviene cruzarla más adelante. Sí, yo me ¿Está? tiré el lance igual, lo único que, bueno, ahora los prácticos que me quedan me tengo que sacar 9. Bueno, eso los lances a los profesores no nos agrada mucho, pero bueno, adelante, adelante, después vemos, Pero le ¿está? pongo lo que, digamos, le pongo la mejor, pero no dependía de Ponele. mí. Es que ya te entiendo, empezaste muy tarde, ese es el problema, ¿eh? Vos fijate que la materia dura con suerte 2 meses y te perdiste uno entero, ¿eh? Por Pero eso más que nada. mandé más de Fíjate, 20 mensajes. fíjate, vos fíjate cómo lo podés llevar. Sí, yo lamentablemente no, eso no lo manejamos los profes, ¿eh? No Pero hay bueno, eso problema, no hay problema. es una situación complicada. Vos dale hasta donde puedas, después vemos. ¿Está? ¿Está bien? Perfecto, gracias, Haceme disculpe. acordar después antes del tema del examen. Dale. Perfecto. Bueno, muy bien. Luana dice, buenas tardes. No sé si lo dijeron antes que no se podía conectar. Tenía dudas sobre la oferta monetaria, M1, etcétera. No puede aprender. No, no lo dijimos todavía. No sé si lo dijimos o no dijimos. Deduzco que me estás preguntando, si no es así, escribíme en el chat, por lo que se llama agregados monetarios. Agregados monetarios. Correcto. Mira, los agregados monetarios son definiciones, si vos querés, un tanto caprichosas de qué se considera dinero. Entonces, generalmente se suele usar M1, que es el circulante en poder del público más los depósitos a la vista, ¿no? Que tiene que ver con hasta dónde consideras dinero, ¿no? Porque todos entendemos que la plata que tenemos en el bolsillo es dinero, digo la plata indebidamente, ¿no? Los billetes y monedas que tenemos en el bolsillo son dinero. Y también es dinero el dinero que tenés en el banco depositado. Si entras a algún banco y mirás la cuenta, te dice 120 mil, 120 pesos, vamos a ser más modestos, y sabés que tenés ese dinero ahí. Ahora, eso en realidad es dinero, no es dinero. Sí, es dinero. De hecho, podés ir a pagar con la tarjeta de débito y el almacén de la esquina te lo toma y va como dinero. Entonces, es de alguna forma dinero. Dinero medio raro, porque no es físico, pero es. Y ese dinero, en general, tiene un cachito de base monetaria, un cachito. Recordá que dijimos que base era circulante en poder del público, más el que está en poder de los bancos, más los depósitos de las entidades financieras en el Banco Central. Entonces, tiene un cachito de la base monetaria, lo que tenemos los particulares en el bolsillo, más depósitos a la vista. Pero así como vos le podés sumar los que son depósitos a la vista, o en cuenta corriente, si querés, pesos que puedas emitir un cheque, también podría sumar cajas de ahorro, ¿por qué no? Y también podría sumar plazo fijo, ¿por qué no? Una cosa que se agrega por ahí son los cheques cancelatorios, que no se usan mucho ya, pero estaban hace un tiempo para evitar la salida bancaria. Vos podías pedirle al banco que te diera todo tu depósito, en vez de en billete, en un cheque a tu orden, y después lo endosaba. Eso valía como dinero. Entonces vos podés definir la oferta de dinero tan amplia como quieras, M1, M2, M3, o un poquito más restringida, M2, M1. Ese es el sentido del concepto y de la definición. Es decir, la oferta monetaria puede ser definida de varias maneras, en forma amplia,
de acuerdo a las cosas que vos metas ahí adentro para considerar dinero. Esa es un poco la idea de los agregados monetarios. No sé si con eso más o menos estamos. Ten en cuenta que después hay una relación entre la base y la oferta, porque el dinero se multiplica en los bancos, algo un poco de eso sí explicamos, y decimos que la relación entre la oferta de dinero y la base monetaria es el multiplicador de la base monetaria. Esto también puede explicarse así, B por M, ¿está bien? ¿Qué esto significa? Por cada peso de base monetaria, ¿en cuántos pesos de oferta se convierte? Suponete que se convirtiera en 5 pesos de oferta, esto quiere decir que el multiplicador es 5. Los pesos se reproducen en el sistema financiero, ¿eh? Y la oferta termina siendo más grande que la cantidad de dinero. De hecho, el dinero que originó el depósito en tu cuenta, a veces ni siquiera lo viste físicamente. Por ahí fue una transferencia del que te paga el sueldo. Y el dinero físico nunca estuvo, ¿eh? Sin embargo, aparece en la cuenta, ¿no? Laura dice, cuando habla... Luana dice que le quedó claro, fenómeno. Laura dice, cuando habla de los instrumentos que utiliza el Banco Central para aumentar o disminuir la cantidad de dinero, ¿a qué se refiere? Bueno, mira, la cantidad de dinero también llamada simplemente M, como que hablamos recién, puede ser afectada por el Banco Central, ¿sí? Haciendo política monetaria. Política monetaria. Y la política monetaria se hace a través de instrumentos. Te vi, Lautaro, levantar la mano. Si viene al caso, si querés abrir el micrófono y preguntar. Y si no, esperame un cachito, por ahí termino de explicar esto. Y si tiene que ver con esto y hay alguna duda, metele. Política monetaria. La política monetaria se hace a través de instrumentos, ¿eh? Instrumentos. Por ejemplo, cuando un carpintero hace carpintería y viene y te arma esa repisa que está ahí, no la arma mágicamente. Tiene herramientas para armarla. ¿Está? Entonces, la política monetaria, que viene a ser la actividad de carpintería del Banco Central, perdón por el ejemplo ridículo, se hace con unas herramientas que se llaman instrumentos. Esos instrumentos de política monetaria son las herramientas que de alguna manera el Banco Central tiene para impactar en la oferta de dinero o bien en la base monetaria y a través de ello en la cantidad de dinero. ¿Bien? Porque puede hacer política monetaria tocando o sin tocar la base. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, instrumentos. Operación, no voy a repetir todo, pero operaciones de mercado abierto. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que va a comprar o vender activos financieros, es decir, dólares o títulos públicos que tienen su poder, o títulos. Cuando compra, por ejemplo, compra dólares, para hacerlo más sencillo de entender, la cuenta de sector externo neto aumenta y la cuenta de base monetaria también. ¿Entienden? Entonces, cuando está comprando dólares, está aumentando la base monetaria y por lo tanto aumenta la oferta. ¿Bien? Si vende dólares, pasa lo contrario. Salen dólares del Banco Central, vuelven pesos, la cantidad de base monetaria cae. ¿Estamos bien? Ahí está usando como instrumento las operaciones de mercado abierto. ¿Va bien? ¿Está bien? Ahora, ¿qué puede usar? Puede usar otras cosas también. Por ejemplo, puede usar la tasa de encaje. Y eso, sin tocar la base, trabaja indirectamente sobre la oferta de dinero. ¿Por qué? Porque si el Banco Central aumenta la tasa de encaje, los bancos pueden prestar menos dinero. Y si pueden prestar menos dinero, a la misma base hay menos oferta. ¿Entienden? Porque se achica el multiplicador. ¿Está? ¿Correcto? A eso se refiere cuando habla de instrumentos de la política monetaria. ¿Quedó? Mientras, Lautaro, querías preguntar algo, métele. Sí, quería saber si me podías explicar la teoría cuantitativa del dinero que lo leí en los PDFs. Bien.
Muy bien. ¿Quedó lo de los instrumentos? Laura, ¿quedó lo de los instrumentos? ¿Sí? Bueno. Profe, ¿te hago una consulta? Sí, dale. Porque ahí quedó recién lo del instrumento. Cuando compra dólares, entonces van a circulación. Por eso es que aumenta. Espera. ¿Qué cosa va? Espera, momento. ¿Qué cosa va a circulación? No, lo digo, porque ahí pusiste una fórmula. Sí. Perdóname, porque ya no la veo. Y la volvemos a buscar. Ahí ya recuerdo. Es SN, sector. Externo neto. Externo neto, exacto. Sí. Entonces ahí, recién yo te entendí, profe, que cuando se compra dólares a través de este instrumento, aumenta la base monetaria. Correcto. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que estos dólares van a ir a circulación? No, esos dólares van a la cueva, al Banco Central. Lo que va a circular son los pesos que entregó a cambio. ¿Está bien? Los pesos que entregó a cambio. Bueno, te vuelvo un cachito al balance, mirá. Por eso lo estaba buscando. Pará que estoy complicado con el pizarrón así. ¿Te acordás del balance? Sí, sector externo neto, las reservas del Banco Central. Cuando compra dólares, esto engorda. Claro. Y esto también. ¿Y dónde van estos pesos? Al bolsillo del que le vendió los dólares. Claro. Y entonces entran en circulación. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Por favor, para eso nos pagan. Tienen ahí una maquinita tremendo, tienen. ¿Qué va a ser? Bueno, Lautaro, te dejé esperando con la teoría cuantitativa del dinero. Mirá. La teoría cuantitativa del dinero es tal vez la más primitiva explicación de la inflación y, sin tomar partido, tal vez la más contundente, ¿no? Acá te vas a encontrar con una biblioteca monetarista y una biblioteca antimonetarista que tiene otras posiciones acerca de cuál es la causa de la inflación. La esencia de la teoría cuantitativa, o mejor dicho, la teoría cuantitativa es casi indiscutible en el sentido de que es una identidad contable. Y la contabilidad no se discute, digamos, 2 más 2 es 4. En todo caso se demuestra que es así y una vez que se mostró, punto. La teoría cuantitativa dice algo así, te lo explico, ahí tiene variantes, pero te lo explico medio rudimentariamente. Supone que hay una cantidad de dinero M, stock de dinero, fija, ¿no? Fijo, una cantidad de dinero fija. Hay una cantidad de transacciones T, número de transacciones. Hay unos precios P, digamos, esto sería el precio promedio por transacción. Entonces, por ejemplo, transacción. Vamos a poner un ejemplo básico y elemental. Suponete que vos tenés en la economía 500 unidades monetarias, 500 pesos. Eso claramente es un stock. Es una cantidad fija. No tiene que ver con el tiempo. Es lo que hay a un determinado momento, ¿sí? Suponete que tenés un número de transacciones igual a 1000. 1000. Pero... 1000. ¿Está bien? Suponete que esas transacciones son biromes. La economía produce solamente biromes y en un año se compran y se venden 1000 biromes. ¿Está bien? Y cada birome se vende a un precio promedio de 2 pesos. ¿Sí? A 2 pesitos la birome. Barata. ¿Está? Bueno, entonces vos decís, bueno, ¿qué va a pasar en esta economía? En esta economía se van a transar 1000 biromes a 2 pesos cada una. Eso nos da como resultado 2000. ¿Sí o no? Si se van a comprar biromes y vender biromes por valor de 2000. Ahora, explícame cómo en esta economía es viable que solo con 500 pesos se pudiera generar transacciones por 2000. ¿Se puede o no se puede? Accediendo al crédito, porque si es el dinero en efectivo... No hay crédito.
Entonces no se podría comprar esa Depende. cantidad. Habría que emitir más plata para... No, no hace falta. ¿Cuál es una de las características fundamentales del dinero? Yo te lo doy a vos y vos con esta guita, suponete que te compro, no sé, el monitor que tenés ahí atrás. Te compro el monitor a 100 pesitos. ¿Me lo vendés? Para decirme que sí. Me lo vendés. Yo te doy 100 pesos. Bueno, agarrá. ¿Agarraste? Ahí va. ¿Qué haces con esa plata? Te das vuelta y compras otra cosa. Bueno, esos mismos 100 que yo te di sirvieron para hacer dos transacciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa si cada uno de estos 500 pesitos se utilizara cuatro veces? Cada peso se usa una, dos, tres, cuatro veces. ¿No podrías comprar por valor de 2.000? Sí, porque cada peso de los 500 usado en promedio cuatro veces te permite hacer una circulación durante un periodo determinado de tiempo de 2.000, que es igual a lo que se transa. ¿Sí o no? ¿Entendiste? Bien. Ese 4 es lo que se llama velocidad de circulación. Entonces, la cantidad de dinero multiplicada por la velocidad de circulación te da como resultado la suma total que se puede negociar, que tiene que ser equivalente a los precios por el volumen de transacción. ¿Vamos bien? Esto llevado a nivel de país podría decir que T es el producto en términos reales y P es el nivel de precio promedio. ¿Sí? En el planteo clásico de los economistas clásicos decían algo así como lo siguiente. Bueno, mirá, la economía siempre va a estar en pleno empleo en tanto que los precios de los bienes pueden subir o bajar y los salarios pueden subir o bajar. Primer problema cuando vamos a la vida real. Los precios y los salarios no necesariamente son flexibles a la baja. Pero si suponemos que son flexibles a la baja, la cantidad de bienes y servicios que un país produce debería estar constante al nivel de pleno empleo, produciendo al máximo posible. ¿Bien? Por otra parte, sostiene desde este lado de la teoría que la velocidad de circulación es relativamente constante. ¿Por qué? Porque obedece a los usos y costumbres de la gente en su compras, digamos, periódicas de bienes. Entonces la velocidad, como los usos y costumbres son costumbre y no cambian rápidamente, debería ser más o menos constante. Dicho esto, si la velocidad de circulación es relativamente constante y el producto es relativamente constante, todo aumento en la oferta de dinero, ¿dónde va a parar? A los precios. ¿Sí? Quiero decir, si la gente sigue intercambiando su dinero a un ritmo de 4, y no hay más producción, sino que hay solo 1.000 biromes que se compran y se venden. Si la cantidad de dinero aumenta un 10% a 550 pesos, 550 por 4 ahora te va a dar 2.200. O sea que esto va a ser 2.200. Quiere decir que cada birome ya no va a costar 2 pesos, sino que va a costar 2,20. Fíjate que la cantidad de dinero aumentó 10%, si la producción no creció, los precios aumentaron 10%. ¿Se entiende? Eso es básicamente lo que postula la teoría cuantitativa del dinero y de ahí que hay una máxima de Milton Friedman que dice, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Bueno, si no hubiera dinero no habría inflación. Pa, mirá la pavada que está diciendo. Obvio. Si no hubiera dinero, no habría inflación. Bueno, posiblemente no, porque desaparecería el factor precios, así como lo conocemos, expresado en dinero, ¿no? Bueno, puede ser. ¿Es totalmente cierta la teoría cuantitativa del dinero? Bueno, es una verdad irrefrenable. Es tan cierto como decir que 4 por 5 es igual a 20. Como lo quieras ver, va a ser siempre igual a 20. Ahora, ¿cuán cierto es que la velocidad de circulación es constante? Bueno, ahí cuando vamos a la evidencia vemos que la velocidad de circulación puede cambiar. Es más, en momentos de hiperinflación o de no estabilidad, vos vas a observar que la velocidad de circulación incluso se acelera. ¿Y qué pasa si la velocidad de circulación se acelera? Bueno, los precios crecen mucho más rápido todavía, porque si te está subiendo la cantidad de dinero y la velocidad, esto sube más todavía. ¿Me seguís? ¿Sí?
Ahora bien, ¿es cierto que la producción no va a crecer porque siempre está al máximo? Bueno, ciertamente no lo es, porque te encontrás en economías con recesiones, te encontrás en economías con que sube la producción. Es decir, ahora, si esto no es cierto, pero más bien lo que está pasando es que la economía no crece y se estanca o se reduce, una economía que se reduce con una velocidad de circulación que crece y con una cantidad de dinero que crece, ¿no es más inflacionario todavía? La respuesta es sí. De vuelta, la teoría cuantitativa de alguna manera nos sirve para darnos cuenta de múltiples cosas. Primero, que la demanda de dinero juega su papel, porque lo que nosotros decidimos respecto de cuánto dinero queremos guardar en efectivo y a qué velocidad lo gastamos, impacta en los precios. Segundo, que lo que pase con el producto también tiene alguna relación con, digamos, con la inflación. Si la demanda agregada, el gasto agregado, está creciendo a una velocidad más grande que la producción, bueno, definitivamente puede haber presiones sobre los precios. Ni qué hablar si el producto está cayendo. Recuerden que la Argentina no crece desde el año 2008. No crece. Y en los últimos años venimos de 2 años de recesión para tratar de combatir la inflación, más 1 año y medio de, no sé cómo definirlo, porque nada, cierre, pandemia, qué sé yo. Nada, indefinible, ¿no? Con lo cual, es lógico que, por otra parte, la necesidad de subsidiar por haber cerrado hace que la cantidad de dinero aumente, obviamente, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué sé yo? Es una mezcla entre poca producción, gasto que se mantiene, y lo que falta, dice Laura, bueno, lamentablemente, y velocidad de circulación, ¿eh? Bueno, eso es más o menos lo que dice la teoría cuantitativa. Tomarla como una verdad casi irrefutable, por ahí con pinzas en la interpretación muy restrictiva, es decir, todo aumento de la cantidad de dinero va necesariamente a los precios. No sé si, primero no va inmediatamente, pero va, ¿eh? En un plazo de 8 o 9 meses está demostrado que llega. Y la segunda cosa, bueno, puede haber atenuantes temporales, ¿eh? Nunca hay que festejar antes de tiempo la inflación, ¿tá? No sé, Lautaro, si contesté más o menos la pregunta. Perfecto, excelente, me quedó claro. Después tenés versiones, ¿no? Versión Cambridge, versión inglés, pero eso no es para ustedes. Con que sepamos esto, va más que bien. Y siempre todo, tomarlo con pinzas. Ni el multiplicador es la verdad absoluta, ni la teoría cuantitativa es la verdad absoluta. Todo lo podemos discutir, ¿eh? Siempre con fundamento, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿qué más? ¿Preguntas? Juan Francisco nos pregunta, ¿es decir que la admisión del año pasado nos empieza a golpear ahora? Claro, así es. ¿Qué atenuante puede haber? Bueno, si nuestra condición nos obliga a quedarnos adentro, bueno, ahí puedes tener algún atenuante, de que la gente prefiera gastar un poco menos y conservar un poco más el dinero, y ahí podría refrenarse un poco. Pero lo cierto es que sí, tanto la emisión como la no emisión se ven en un plazo de entre 6, 9, 10 meses, dependiendo de la situación. Vos fíjate que el apretón más fuerte del gobierno anterior, que fue con la salida de Sturzenegger, cuando llegó, después tuvo Caputo, después vino Sandler, y cuando viene Sandler se deja de trabajar vía tasa de interés y se deja fija la base monetaria, ese fue el objetivo, no aumentar la base monetaria ni un solo mango. Obviamente dolió, costó, fue terrible, pero la inflación empezó a bajar, eso fue en octubre del 2018. ¿Cuándo se empezó a ver el resultado? Julio, junio del 2019. Bueno, después en agosto vinieron las elecciones, qué sé yo, las expectativas hicieron lo suyo, el dólar se fue a la miércoles, listo, pum, 5% en un mes. Pero empezó a funcionar 5 o 6 meses después. Parecería ser que en Argentina funciona el apretón de la cantidad de dinero, no tanto subirle a la tasa de interés, ¿eh? ¿Está? Pero no es momento para explicar eso ahora, lo que pasó en el... con metas de inflación, porque hay que saber un poco más, pero viene por ese lado, ¿eh? ¿Qué más? De nada, Juan Francisco. Yo hago estos garabatos acá, espero que les sirvan, ¿no? De acompañamiento, pero bueno, no son lo más prolijo, ¿no? Vamos acá, para que no se note. Bueno, ¿qué más? Más o menos hemos tocado casi todos los temas de qué vemos con ustedes, ¿no? En economía monetaria, pero por ahí si queda alguna duda más, aprovechamos el tiempo que nos queda.
Juli nos dice si podría explicar un poco más sobre el equilibrio del mercado de dinero. Bueno, mira, hacemos un dibujito. Juli, ¿me bancás? Juli, digo porque dice ahí, ¿eh? No porque tenga confianza. Si no, es el tipo confianzudo. Mira, bueno, suponete que eso es una línea recta para empezar, ¿no? Pues para usar la regla no da, la verdad. A ver si ahí se puede. Bueno, nunca supe cómo poner la derecha, así que. Ahí va, ahí va, ahí va. No, ahí. Como sobra tiempo, el profesor pavea. 2 grados no sirve. Ahí, mirá, impecable. Bueno, ahí está, ¿ves? Y ahí la hacemos derecha. Ahora sí. Bueno. Suponete que tenemos acá dibujado el mercado de dinero. Dice Juli que se olvidó de cambiar a Julieta. No te da problema, Juli. Lieta. Ahí está. Tenemos el mercado de dinero. Acá tenemos cantidad de dinero. Cantidad de dinero. Como en todo mercado, ¿viste? Cantidad de dinero. Y después, acá en el eje vertical, vamos a tener el precio del dinero, que va a ser la tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés. ¿Qué pasa con la demanda de dinero? Bueno, vamos a suponer que la demanda de dinero se comporta de esta forma. L. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando baja la tasa de interés, las personas queremos demandar mayor cantidad de dinero. Recuerden que la tasa de interés es de alguna manera el costo de oportunidad de mantener dinero efectivo. Pensalo así. Si te guardás la plata en el bolsillo, te perdés de ganar la tasa de interés que te estaría pagando el banco. ¿Está? Entonces, si el banco te paga más, hay un incentivo para ir a depositar la platita. O comprar un activo financiero cualquiera, un título público, una acción, Bitcoin, lo que se les ocurra. Pero si la tasa de interés cae, la cantidad de dinero tiende a aumentar. Y después vamos a tener la oferta de dinero, que vamos a suponer que la oferta de dinero es fija, M, oferta de dinero. ¿De qué depende la oferta de dinero? Bueno, básicamente de la base monetaria y del multiplicador de la base monetaria. Suponemos que el Banco Central la puede regular y controlar, ¿no? Entonces digo, mirá, ¿cuál es el equilibrio del mercado de dinero? El equilibrio del mercado de dinero está para una tasa de interés que hace que las personas, una interés I sub A, que hace que las personas quieran tener en efectivo la misma cantidad de dinero que hay, que demanden la misma cantidad de dinero que la oferta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa si el Banco Central aumenta la cantidad de dinero? ¿Eh? Hay una política fiscal expansiva y ahora la oferta de dinero es esta que está acá. M prima, ¿no? La oferta M prima es mayor que M. Cuando el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, lo que pasa es que a la tasa de interés anterior hay más dinero en el punto B que el que las personas quieren tener. ¿Se entiende? Entonces las personas lo que hacen es se deshacen de ese dinero y van a demandar otros activos. ¿Eh? Por ejemplo, compran un título o van todos corriendo al banco a poner la plata. Y como van todos al banco corriendo con la plata, sobra plata para captar de los bancos, entonces los bancos bajan la tasa de interés. Ustedes, que esta es una explicación para abogados, la explicación es otra, pero esta es más sencilla de entender. ¿Eh? Entonces, tiende a bajar la tasa de interés cuando hay un exceso de oferta de dinero. Porque de esa manera, al bajar la tasa de interés, las personas van a terminar demandando más dinero y hasta llegar al punto C, que es un punto en el cual la demanda de dinero y la oferta de dinero coinciden. Como verás, Juli, el equilibrio del mercado de dinero no difiere mucho del equilibrio en un mercado común. La diferencia es que la oferta de dinero la maneja, en la teoría, la maneja el Banco Central. Y de la demanda de dinero estamos el resto, ¿no? Particulares y empresas que tenemos algún dinero en el bolsillo o en los bancos. Acá la M, la L también incluiría el dinero bancario. ¿Está bien? ¿Sí? Cuando no quiero tener el dinero, no lo tengo ni en efectivo ni en el banco. Me deshago de él. ¿Y qué hace con ese dinero? Bueno, compro otros activos financieros. Bonos, títulos de gobierno, acciones,
dólares, bitcoin, lo que sea. Me voy de los pesos. ¿Está? ¿Quedó, Julieta? Muy bien, de nada. Ahí te estoy viendo, Inés, así que sí, está bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No tenemos más preguntas? Pero qué mal. Bueno, váyanse a dormir temprano hoy, no se puede salir nada. Hace frío encima. Hace frío. 15 grados, está bien. Bueno, el Rosario, no me quedó muy claro el multiplicador de la base monetaria. Bueno, algo dijimos ya, Rosario, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es la base? ¿Te quedó claro? Andame tirando algún comprendido. Abrí el micrófono, Rosario, ningún problema, si tenés. Te quedó la base monetaria. Bueno, dinero en circulación o en vías de cambio. ¿Está? La base monetaria se multiplica en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque los bancos captan depósitos y prestan. No es que se guardan la plata en una caja de zapatos y dice Rosario. Dale, eso no dice. La plata que vos pusiste se la prestan a otro. Entonces, en ese proceso de captar depósito y prestar, lo que están haciendo es que expandiendo la cantidad de dinero, creándolo. O sea, te remito por ahí el ejemplito que está grabado en el video, para no repetirlo ahora y no aburrir. Viene el señor A con 100 pesos, deposita los 100 pesos, se lo presta al señor B, ahora hay 200, el señor B los redeposita y se lo presta al señor C, ahora hay 300, y así sucesivamente. Entonces, el dinero se multiplica en el sistema financiero. Si vos lo dejaras libre, se multiplicaría hasta el infinito. Y más allá, dijo Buzz Lightyear. Pero hay algún mecanismo de regulación que es la fijación de encajes. Entonces digo, bueno, ustedes pueden prestar, por ejemplo, el 80% de lo que reciben. Más no, porque yo sé que ustedes son gente muy avara, y ustedes los bancos, ¿no? Y se la van a poner en la pera cuando todos vengan a buscar la plata, plata que no van a tener porque la van a tener prestada. Entonces, como vos el banco no podés prestar todo lo que recibís, sino que vos solo podés prestar un cacho, no es que A deposita 100, le presto a B y hay 200, le presto a C y hay 300. La cosa es así. Si solo se puede prestar el 80, el depósito de 100 de A son 80 que le puedo prestar a B. 100 que depositó A, le presto 80 a B. Y B lo redeposita y de esos 80 le puedo prestar a C 64. Como B se va achicando hasta que en un momento llega a cero. Tiene un límite. ¿Está bien? ¿Sí, Rosario? ¿Andaba poniendo que vas entendiendo o que no vas entendiendo? Perfecto. Entonces, la esencia es que cuando terminás de multiplicar esta base de 100, llegás a una oferta por ahí de 500. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que N sobre B, que es igual al multiplicador, es 500 dividido 100 de base, te da 5. El multiplicador de la base monetaria es 5. ¿Qué significa esto? Que cada un peso de base se va a convertir en 5p de oferta de dinero. ¿Por qué? Porque el multiplicador es igual a 5. Quiere decir que en este proceso de depósito-préstamo, 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 restringido por dos cosas, la parte de efectivo que me voy a quedar en el bolsillo yo, más la parte de efectivo que no va a poder prestar el banco, que le fija el Banco Central, esas dos cosas restringen que el proceso llegue hasta el infinito y tenga un final. Y ese final dice, te da como resultado 5. ¿Cómo venís de matemática, Rosario? ¿Entendés o más o no te acordás nada? Decime un sí o un no, no es obligación. ¿Entendés? Bueno, ¿te acordás de un tema que llamaba series o sucesiones? Bueno, la sucesión es la suma de los términos de una serie. Y esto es una serie decreciente en progresión geométrica de razón igual a 1 menos el encaje. ¿Viste la matemática, Lautaro? Sonaste, entonces con economía hace falta un poco de matemática. Entonces, esto quiere decir que tiene un final, porque cada término es cada vez un poquitito más chiquitito. ¿Está? Bueno, eso es lo que pasa acá. ¿Está? ¿Se entendió? Rosario. Bueno, el que no entendió lo que dije recién, no se preocupe, ¿no? No es matemática.
Y dice Mariana, ¿cuál es la meta del Banco Central? Ah, ahí estamos en un tema complejo. Mirá. El Banco Central debería tener... Hace muchos años la Carta Orgánica del Banco Central... Perdón, estoy viendo, me está entrando agua por una ventana en la oficina, una desgracia. Piso 42. Bueno, el Banco Central debería tener, como hace muchos años la Carta Orgánica decía, es misión del Banco Central preservar el valor de la moneda. Punto. Eso era un mármol que estaba pegado en la puerta del hall de entrada del Banco Central, ahí en la calle Defensa. Eso se cambió en el año 2008. Se cambió, no voy a decir más nada, y se le agregó promover la inclusión financiera con equidad, el desarrollo de la zaraza y unas cuantas cosas. Entonces, la verdad, no sé cuál es el objetivo hoy del Banco Central. Parece muy amplio, tal vez demasiado. En realidad, su misión debería ser preservar el valor de la moneda, punto. Y para eso debe hacer política monetaria. Lo que pasa es que, bueno, los déficits recurrentes, el manoteo permanente al Banco Central, recurrir al financiamiento con emisión monetaria, hacen que todo ese objetivo se haya desdibujado un poco, dijo un tipo, mientras le escribía una inflación del 50% anual. No importa. Los bancos centrales, supongamos un país normal, los bancos centrales pueden tener, o tienen, en la mayoría de los países, objetivos de inflación. Una inflación compatible con una tasa de crecimiento sostenible en el tiempo. El objetivo de inflación o la meta de inflación del Banco Central Europeo es aproximadamente 2% al año. Si ve que la cosa se recalienta, entonces lo que hace es usar como instrumento la tasa de interés. Aumenta la tasa de interés, eso reduce el nivel de actividad, quita presión a la inflación y la inflación tiende a acomodarse para abajo. Del mismo modo, si ve que la inflación está por debajo un poquito o mucho de ese 2% anual, baja un poquitito la tasa de interés para darle algún estímulo a la economía y que la cosa marche más aceitadamente a efecto de que no se caiga la actividad y no afecte el empleo. ¿Por qué? Porque si se cae la actividad, hay más desempleo y hay más gente que no tiene laburo. Y eso no está bueno. ¿Sí? Si la inflación es mucho más baja del 2%, baja la tasa de interés para darle gas a la economía. Si la inflación se va por el 2% o más, tienden a subir la tasa de interés para sacarle un poquito de gas a la economía y que los precios se acomoden. Así funciona Estados Unidos, así salvo con Juan Domingo Biden, que ahora dijo, se le viene un problemita de inflación, y dijo, no, 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 vamos a tocar la tasa. Bueno, vamos a ver qué pasa. El otro modelo puede ser, bueno, los países que tienen meta de inflación, te recuerdo hace unos años salió un presidente del Banco Central con un cartel atrás que decía meta de inflación 10% más menos, y a fin de año le había clavado 35%. Cosas que pasan. Como verán, hay para todos acá. La alternativa a tener una meta de inflación y manejarlo a través de la tasa, en esta búsqueda, como nos dice Mariana, que en teoría debería tener decisión independiente de la política, debería, claramente, eso por lo menos es lo que quedó del residuo de la Carta Orgánica del Banco Central de la convertibilidad, que lo convertía en una muralla de acero que recubría el Banco Central y prohibía hacer manejos discrecionales, que no está tan bueno tampoco, ojo, hay que tener cierta flexibilidad, pues si te agarra la convertibilidad en un momento como este, sonaste, no podías emitir un solo mango, pero bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo, el modelo alternativo a tener objetivos de inflación y manejarlo a través de tasa de interés es, por ejemplo, tener un objetivo de base monetaria, una cantidad determinada de dinero o una cantidad determinada de oferta monetaria e ir regulando la cantidad de dinero. Vos podés regular el precio del dinero, la tasa de interés, afectarlo por la política del Banco Central, o podés regular la cantidad de dinero. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden. O precio o cantidad.
Por esas son las dos variantes que podría haber, ¿sí? Por supuesto, para economías normales. En Argentina, vos me preguntás, ¿cuál es el objetivo del Banco Central hoy? Ir llevando y evitar un daño grave, ¿no? Pero bueno, viste, es como el que se tiene que cuidar la salud y no se la cuida, bueno, a la larga, ¿cómo termina? Mal. Bueno, perdón, Juan, no sé si contesté la pregunta a Mariana, María Florencia, etcétera, creo que sí. Juan tiene la manito levantada hace un montón, ¿vale? Juan Bruceta. Debe estar cansado, pobre, con la mano en alto. Te escuchamos, Juan. Bueno. Dale. Sí, no, perdón. O sea, justo del tema anterior del Banco Central, que no había escuchado bien lo de la fórmula de. No la fórmula, sino el límite de la secuencia para lo de la base monetaria. Lo único que llegué a entender bien es uno menos el encaje, pero no escuché. Ah, bueno, no, lo que te decía es que cuando vos tenés, por ejemplo, mirá, está en la pantalla, ¿lo ves? Sí. Si vos no tuvieras encaje, entonces estos 100 que depositó A, se los presta B, se los presta C, ¿está? Entonces venís 100, 200, 300, 1000, 10.000, 100.000, 1 millón, infinito. ¿Bien? Sí, sí. Ahora, si vos le pones un encaje, por ejemplo, del 20%, entonces viene acá y dice, bueno, A depositó 100. ¿Cuánto le podemos prestar a B? 100 por el 80%. O sea, 80 pesitos. Bueno, estos 80, que son el 80% de los 100 que depositó A, se los prestamos a B, B los vuelve a redepositar. Fíjate que cuando te dan un préstamo en un banco, no te dan la guita, te hacen un depósito en una cuenta. O sea que, en realidad, te lo están represtando, te lo están prestando, pero te lo hacen depositar al mismo tiempo. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, como B recibió un préstamo que se lo autodepositaron automáticamente, ese depósito de B automáticamente puede ser represtado. ¿Entendés lo que digo, no? Sí, sí. O sea, la secuencia de pasos, sí. Lo que preguntaba era la definición de la fórmula que había pasado que... Sigamos, sigamos, sigamos. Entonces digo, mirá lo maravilloso de que un préstamo automáticamente se convierte en un depósito. Y este depósito de B, de 80 pesos, se puede prestar en un 80%. Y el 80% de 80 pesos, 8 por 8 son 64. ¿Está? Que es el préstamo a C. Y así se va achicando cada vez más hasta que llega a cero y tiene un límite. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, el encaje funciona de amortiguador a todo este proceso. Y suponete... que te dio al final de la cuenta 500 pesitos. Quiere decir que 100 de base monetaria se convierten en 500 pesos al final de todo este lío. Esto te da una relación de oferta base de 5 a 1, que es lo que estoy poniendo acá. Y ese es el multiplicador de la base monetaria. La relación que hay entre la oferta y la base. Es decir, cuántas veces un peso de base monetaria se convierte en oferta monetaria. ¿Cuántos pesos de oferta monetaria se convierte? Es decir, ¿cuántas veces crece la base monetaria? ¿Se entendió? Sí, esa parte sí. No, o sea, lo que preguntaba que no había llegado a escuchar bien fue lo que le explicaba el otro chico cuando le dijo si, ¿cómo es? Si estaba bien con matemática, la definición esa. Está bien. No, bueno, esto es una C, la suma de una serie. Vos tenés el primer término es 100. ¿Sí? El segundo término es 100 por 1 menos el encaje. El tercero es 100 por 1 menos el encaje por 1 menos el encaje. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, el resultado final de esto es la suma de una serie cuyos términos disminuyen en progresión geométrica de razón 1 menos el encaje. ¿Está? Esa es la... Cuando vos tenés la suma de esta serie, te da como resultado B por M igual a M, que sería la suma de la serie. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. ¿Está? Para el que no se acuerda nada de matemática, olvídese de lo que acaba de escuchar. No huya despavorido, ni muera de un infarto, ni de una. En la Facultad de Derecho esto puede causar ACVs y cosas por el estilo. Perdón, pues esto es un chiste, ¿no? Por supuesto. ¿Está? Bueno, Juan Francisco dice: tengo entendido que cuando alguien compra un bien en cuotas, la diferencia de precio respecto al pago contado es lo que se lleva al banco. ¿Cómo calcula el banco para sacar ganancias de eso contra la inflación? No te entendí mucho ahí. A ver, vamos por parte. Primero,
Sí, en general, en general, ahí hay que ver bien qué es lo que termina cobrando el comercio, porque incluso puede ser más que esa diferencia. Lo que nos plantea por ahí Juan Francisco dice, si vos vas a comprar un televisor al contado son 10.000, corregime Francisco, si, Juan Francisco, si estoy diciendo mal. Vos vas a comprar al contado son 10.000 o podés comprarlo en 12 cuotas de 1.000, con lo cual serían 12.000, ¿no es cierto? Entonces, esa diferencia de 2.000, ¿son todo intereses? Bueno, a veces es más que eso, porque el descuento que le llega al comerciante hace que cobre menos de 10.000, ¿está? Pero bueno, en principio esa diferencia de tasa sería no la ganancia del banco, sino el ingreso del banco que financia. ¿Por qué? Porque de algún lado saca la guita el banco, porque el comerciante cobra el contado, algo que vos vas a pagar con el correr del tiempo. ¿Y de dónde saca la guita el banco para pagarle al comerciante? Bueno, de los depósitos que vos mismo le hacés. Y a vos te paga por esos depósitos. Entonces, la diferencia entre los intereses que el banco cobra por financiaciones de tarjeta, por comisiones bancarias, por intereses por préstamos que otorga, menos los intereses que paga por los depósitos que recibe de los particulares, esa diferencia es lo que marca cuáles son los ingresos netos del banco, ingresos netos por la intermediación financiera. Ahora, a eso después le tenés que restar los sueldos, los alquileres de los inmuebles, los funcionamientos de los cajeros automáticos, el pago de la auditoría del balance, Juncadela o Prosegur que le lleva los caudales, el rellenado de los cajeros automáticos, las comisiones de Banelco, toda una serie de costos más que tiene. Al final, tasa cobrada menos tasa pagada menos todos los costos operativos es la ganancia que el banco tiene y sobre eso paga los impuestos, ¿no? ¿Cómo hace para sacar ganancias de eso contra la inflación? Bueno, precisamente cuando vos vas a depositar un peso al banco, recibís como plazo fijo, recibís una tasa del 30% y la inflación es del 50%. Entonces, a la larga termina siendo negocio monetario porque la plata que el banco pone contra la financiación que da, no la pone el banco, la saca de otro lado, ¿eh? ¿Está bien? La saca de los depositantes que van y ponen. Esa es la esencia del negocio financiero, ¿no? Es depositar con una mano y prestar con la otra, ¿eh? Es ahí en el negocio. Dijo Bruffaut, un banquero español, dice, el negocio bancario es muy fácil. Tenés que recibir depósitos con una mano y prestar con la otra. Y en el medio quedarte con un buen pedazo, ¿eh? Esa es la clave del negocio. Actualmente no se entienden las tasas, dice Mariana. ¿No entendés las tasas de los bancos? Mariana, abrí el micrófono si querés. Antiguamente se utilizaban, dependiendo de la entidad, digamos, una tasa y bueno, uno adquiría un crédito, un préstamo, de lo que fuera, digamos, dependiendo de la tasa de la Sí. entidad financiera con la que estuviera trabajando. Sí, Actualmente no se bueno. entienden. No se entiende qué tasa están utilizando porque, digamos, supera todo. Es como que es un poco una tasa propia la que han adquirido. Bueno, sí, cada banco tiene su tasa y dependiendo también del préstamo que vayas a pedir y la garantía que vayas a entregar. Ten en Claro, cuenta pero cuando vayas. uno Mirá. basaba, digamos, basaba una adquisición o un Sí. préstamo basado en una tasa según el sistema francés, según el Sí. sistema, dependiendo, Alemán. digamos, con la entidad Sí. que cada uno estuviera trabajando. Mirá. Una cosa es el sistema, otra cosa es la tasa. El sistema francés es de cuota constante, amortizás cada vez más capital. ¿Sí? Y cada vez contiene menos interés, siempre sobre saldo. El sistema alemán vos amortizás siempre la misma cantidad de capital, por lo cual el interés va bajando y la cuota es decreciente. Financieramente los dos sistemas son equivalentes, lo que pasa es que depende de lo que vos pactes. No importa que en algún momento, cuando vos haces la suma de los intereses al final de toda la vida del préstamo, uno te da más y otro te da menos, no quiere decir que hayas pagado intereses de más porque siempre los pagás sobre saldo. O sea, financieramente los dos son correctos. Ahora, cosa que vos tenés que mirar. Cuando vas a tomar un préstamo, esto para la vida diaria, no se los voy a preguntar en el examen, pero ya que vino la pregunta, les informo. Aparece esto que se llama TNA, que significa tasa nominal anual.
¿Sí? Suponete que esto fuera 48%, esto significa que 48% dividido 12 meses te da el 4% mensual. ¿Está bien? Nominal. Pero esa no es la tasa que vos terminás pagando. ¿Por qué? Porque los préstamos y los depósitos y todo lo que vos se te ocurra acumulan intereses sobre intereses. ¿Sí? Ya sé que el Código Civil decía, no importa, lo correcto es que los intereses impagos acumulan nuevos intereses. Esto significa que una tasa nominal anual, cuando vos capitalizás ese interés mensualmente, lo llevas a una tasa efectiva anual, ¿sí?, que está en el orden de aproximadamente, tendría que hacer la cuenta ahora, pero debe andar alrededor del 60%. ¿Está? ¿Estamos bien? Entonces, sí. Guarda cuando veas tasa nominal anual, no te emociones porque la efectiva que terminás pagando es mucho más alta. A esto hay que sumarle, ¿qué cosa? Gastos administrativos, porque el sellado, el informe, el pirulo, el 5%, el derecho de suscripción, la mar en coche, yo qué sé. A esto hay que sumarle el IVA sobre el interés, porque todos quieren su pedazo, y a veces te trasladan algo de ingresos brutos, etcétera, etcétera. Entonces, vos lo que tenés que mirar es una cosa que se llama CFT, que significa costo financiero total. Obligatoriamente, eso tiene que estar informado cuando hay una oferta de venta en cuotas. 3 cuotas, 2 cuotas, 5 cuotas, ahora 12, ahora 32, no importa. Tiene que decir abajo costo financiero total. Si vos querés, podés chequear eso sacando la cuentita contra el precio de contado del bien. Pero si no lo sabés hacer, tenés que ir a mirar el costo financiero total. Si esto dice 0%, eso significa que no te están cobrando interés. Pero a veces te dice tasa nominal anual 32%. Entonces vos decís, ah, mirá, me cobran 32% de interés, como la inflación es del 58, vaya a saber cuánto va a ser, me conviene patearlo para adelante, porque de esa manera, pim, pam, pum. Ahora, cuando mirás abajo, dice así, ¿no? Costo financiero total, ¿lo ven? Sí, así, dice así. Entonces, cuando le pones la lupa, dice 158%, y ahí ya te das cuenta que no te conviene comprarlo en cuotas, ¿no? ¿Entienden? En la revista de, sí, ahí dice, en el centro de la hoja tiene chiquitito el numerito, ¿viste? Dice 4, dice tasa nominal anual 20, costo financiero total 832%. No, no tanto, pero bueno, presten atención a ese número porque ese es el que les marca cuánto realmente están pagando de intereses y si les vale la pena o no hacerlo en cuotas, pensando que se les va a licuar la deuda contra la inflación. Bueno, consejos de Lita de Lázari para ahorrar dinero. No saben quién es Lita de Lázari, ¿no? Muchos de ustedes. Alguno dice que sí, se ríe, porque tienen más años que yo. Bueno, ¿quedó? ¿Preguntas? Camine, señora, camine, dice Juan. Sí. El hijo de Lita, un economista y empresario que suele andar por los medios. Lacha Lázari. Bastante buenas ideas tiene. Bueno, ¿algo más? Soy todo oídos. ¿No? Bueno. En el parcial las preguntas son similares. Algunas sí, algunas no. Fíjate, ahí está explicado en las condiciones, Juli. En el parcial, pregunta, ¿no? Les leo para todos. ¿Las preguntas son similares a las de los trabajos prácticos? Algunas sí, las que son de multiple choice, otras no, que son para poner el conocimiento y la cabeza en acción y contestar algo un poquito más elaborado. No copien, por favor, de las páginas web porque desaprueban. Y dice Juan Francisco, eliminar Banco Central y chau inflación. Bueno, yo qué sé, qué sé yo, puede ser, puede no ser también. A ver, ¿y qué ponemos? Que comerciamos en dólares, ponele. Pero bueno, yo te puedo asegurar que si seguimos gastando más de lo que producimos, va a haber inflación en dólares también.
lamentablemente. Volvemos a la antigüedad. Al trueque. Ah, sí, mirá, como viene la mano en cualquier momento. Sí. A cambiar por sal. Dios mío, decime. Juan dice, Ecuador tiene una economía dolarizada en moneda local. No, totalmente dolarizada. Solo circulan dólares en Ecuador como moneda legal y oficial. Tuvo inflación en su momento, tuvo algún problemita, y fíjate que en esta hora que tuvo inconvenientes para por ahí financiar algún subsidio, por eso tuvo que ir al fondo a pedir guita, porque claro, no puede imprimir dólares. ¿Está? ¿Europa no tiene la base monetaria fija? Sí, Juan Francisco, tiene, no la base monetaria, lo que tiene es un sistema, lo que hicieron fue fijar los tipos de cambio del dólar, de la lira, el euro, el marco alemán, el franco francés al euro que iba a venir, y después lo largaron. ¿Sabés cuál es la ventaja que tiene Europa? Que el Banco Central Europeo lo manejan los alemanes prácticamente, ¿no? Y tienen a Alemania, porque la verdad que si dependiera de los tanos, los griegos, los gallegos, los portugueses, ya se lo hubieran puesto en la pera, ¿no? Laura dice, Laura, te dejé con la palabra en la boca, ¿es esto que me escribiste, lo querés preguntar? Bien, perdón. Toda expansión de los activos del Banco Central, sin que tenga lugar una variación de los pasivos no monetarios, ¿conduce a una expansión de la base monetaria? Bueno, pensá, si los activos aumentan y las LELIC no, entonces tiene que haber aumentado la base. ¿Está? Entonces aumentó la base, se expandió la cantidad de dinero. ¿Bien? Bien, sí, ¿está? Era algo que no me había quedado claro. O sea, lo que aumenta de un lado tiene que aumentar o baja del mismo lado. Por ejemplo, no sé, le prestó dólares al gobierno, entonces bajó sector externo, subió sector público, ¿me entendés? Hubo un cambio de activos. Sí. O si sube de un lado solo, tiene que subir del otro. Y del otro, o sube la base y después chupa con LELIC. Y si no chupó con LELIC, subió la base y emitió dinero. Es correcto. Bien, gracias. De nada. Jaja, dice Juan Francisco. Sí, jaja. No, de verdad, si fuera por los gallegos, los franceses y los italianos, el euro ya no existiría, definitivamente. Pero tiene la maquinita atrás, de Alemania, que exporta el 40% de lo que produce, e importa otro tanto, ¿no? Pero bueno, ahí va. Ahí está. Hay otros que también contribuyen, como Holanda, gran exportador de alimentos. No sé dónde lo saca, pero gran exportador de alimentos. Mientras nosotros nos dedicamos a la nada, al descanso. Bueno, ¿qué más? Sí, Rebeca, a eso. No lo quiero decir porque puede ser usado en mi contra. Mariana, pregunta por la trampa de liquidez. La trampa de liquidez es un invento keynesiano de difícil observación en la realidad, que supone que, a ver, ¿cómo te lo cuento sin complicarte la existencia? Que las personas van a absorber cualquier cantidad de dinero que se emita. No se van a deshacer de esa plata e ir a... Laura se va a la clase de historia. Bueno, nos vemos. Chau, chau, Laura. Ya terminamos acá, así que no te vas a perder mucho, porque nos sacan del aire. De nada. Entonces, Mariana, retomo lo que te estaba contando. Supone que cualquier aumento de cantidad de dinero va a ser absorbido por las personas y se lo van a quedar. No van a ir con ese dinero a hacer otras cosas, como por ejemplo, comprar títulos de la deuda, en la visión keynesiana de 1936, o en el caso de Argentina, salir corriendo a comprar dólares. ¿Está? Bueno, chau, Paula, que se tiene que ir. ¿Se entendió, Mariana, el tema de la trampa de liquidez? Viene por ese lado el planteo. Después hay todo un desarrollo posterior, ¿no? Hay una crítica de Baumol, de una mejora de Baumol a lo que Keynes decía, un planteo después de enfoque de cartera, riesgo versus rentabilidad, bueno, cosas que para ustedes son como demasiado. Juan dice, trampa de liquidez, aproximadamente dólares en el colchón. Todo lo contrario, pesos al colchón, especificado y al colchón, ¿está? Dólares al colchón sería la antitrampa, es decir, no me quiero quedar con un peso y ahí está. Lo que se hace con los dólares, claro, pero se haría con pesos, ¿está bien? Abro el micrófono más fácil. Dale, a ver, digo, o sea,
lo que cuando aumentan los dólares en Argentina, que mucha gente compra, los guarda y no, y lo absorbe directamente, no los reinvierte en otra cosa. Bueno, podría ser, si habláramos de una emisión en dólares por la entrada de los dólares de afuera, puede ser. Sí, sí, algo a grandes rasgos, más o menos. Sí, sí, correcto. Sí, ese comportamiento con los pesos. Viene bien la extrapolación porque es difícil de imaginarse que en la Argentina la gente quiera guardar peso, ¿no? Pero bueno. Mariana, bueno, sí, algo así lo que hacíamos por ahí al principio de la pandemia, pero no comprar dólares, nos quedamos con los pesos. De hecho, la demanda de dinero subió mucho al principio. Y eso retrasó un poco el bombazo inflacionario que estamos teniendo ahora, de la emisión del año pasado. ¿Está bien? Un poco por ese lado tiene que ver. ¿Está? Bueno, ¿algo más? Nos estamos quedando sin tiempo, por ahí tenemos que liberar porque y media estaba previsto dejar, así que tenemos 3 minutos para aprovechar si tienen alguna duda más. ¿No? Bueno, hay algunos que ya se están yendo. Bueno, de nada, Ana María, para eso estamos. De nada. De nada, María Florencia. Gracias a todos. Me alegro de que sirva, sobre todo, que entiendan cosas. El resto están los libros, ¿está? Bueno. A ver, si no hay preguntas, puedo preguntar por el TIE Fighter. Juan, aclárame, no sé qué es el TIE Fighter. Decime, ¿no? La nave de Star Wars que había en los videos en el fondo. Ah, sí, la nave esa que se ve ahí atrás en una repisa, ¿decís? Bueno, esa fue comprada en Legoland, sí, y armada por mí, puesta ahí para que nadie me la toque. Esa es mía. Ah, por supuesto. Buena por eso. Sí, lamentablemente, eso fue en uno de los saltos que pegó el tipo de cambio y estaba previsto traer el Halcón Milenario, pero bueno, no alcanzó el presupuesto y nos tuvimos que conformar con esa. Es así, es así, es la vida misma, señores. Bueno. Fíjate que también hay alguna imagen sobre la Guerra de las Galaxias al pasar, mezclando un poquito con el fútbol, ¿no? En algunos de los videos. Bueno, gracias Juan Francisco, gracias Rebeca, gracias Karen. A ver, Karen pregunta: si no hay oro, no hay dinero. Sí hay dinero. Lo que pasa es que me parece que, o sea, creo, imaginarme que me preguntás, Karen, por cuál es el respaldo, ¿no? De hecho, en ningún lado hay oro, ni siquiera en los Estados Unidos. El dinero es una cuestión de fe, si querés. No necesita tener un respaldo detrás. De hecho, parte del respaldo del dinero que tenemos en el bolsillo son títulos públicos, o sea, nada. Y otra parte son dólares, que son dinero emitido por la Reserva Federal de Estados Unidos, que de respaldo tiene nada, básicamente. Así que el dinero es básicamente nada. Algo así como el Bitcoin, que detrás no tiene nada, más o menos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que detrás del dinero hay estados. Por eso el dinero argentino se deteriora, porque tenemos una economía frágil, y otro dinero de otros estados no se deteriora tan rápidamente porque tienen economías un poquito más sólidas. Lautaro dice, nunca vi Star Wars, ¿me pierdo de algo? Lautaro, te perdés de todo. Pocas cosas hay en la vida más que Star Wars, el fútbol tal vez, pero es un buen momento para suscribirte a Disney Plus o robar una clave de alguien y ponerte a ver todo en el orden que va como corresponde, varias veces, 3 o 4. Te perdés mucho, dice Rebeca. No, de mucho no, todo. Juan Francisco pregunta si compra Bitcoin. Yo no compro Bitcoin. ¿Lo echamos a Lautaro? No, le vamos a dar la oportunidad de incluirse y ver Star Wars. ¿Por qué lo vamos a echar? Al contrario, tiene que venir del lado del lado de la fuerza, ¿no? Está del lado oscuro por ahora. Karen dice que le dan como locos a la maquinita para hacer papel y trae consecuencias. Y trae consecuencias, pero más que por la falta de respaldo, por la velocidad de emisión, si vos querés. Y un poco lo explicamos cuando explicamos la teoría cuantitativa, cuál es la explicación lineal, pero dándole algunas vueltas también hay explicaciones que no van tanto por ese lado, pero que a la larga tienen que ver con la emisión de dinero. Si no hay emisión de dinero, no debería haber inflación a la larga. ¿Está bien? Mandalorian es tremenda. No dejen
repasen La Guerra de los Clones antes de ver Mandalorian, porque hay un par de conexiones. Falta de plan económico, dice Mariana, es una de las posibilidades que esté empezando un poco, sí, pero bueno, veremos qué sucede con eso. De nada, Karen, el plan económico parece que falta y parece que no va a haber, eso es lo que políticamente están planteando, pero bueno, iremos viendo, ¿eh? Mucho en el contexto actual tampoco se puede planificar, seamos sinceros, ¿no? Porque es de un día para el otro, hay que ir manejando y muñecando. Bueno, otro día hacemos una para hablar de la Guerra de las Galaxias, y bueno, y de fútbol, si quieren también podemos hablar, ¿eh? Dos tópicos muy interesantes. Bueno, chicas, muchachos, damas y caballeros, si no hay más nada, nos veremos algunos de estos días, ¿eh? De nada, Mariana, chau, María Florencia nos saluda, chau, Luciano, chau, nos vemos la próxima. Que tengan buen fin de semana, estudien y bueno, yo qué sé, sean felices, por lo demás se compra, ¿eh? Nos vemos. Chau. Chau, gracias. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Chau, chau.